Hola, muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios porque nos da el privilegio de compartir con ustedes cada semana. Como siempre, los temas más impactantes son abordados aquí en Opiniones. Y en esta oportunidad conversamos con el diputado Alexis Jiménez, quien es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Conversaremos acerca de la aprobación en primera lectura del tan polémico Código Penal aprobado por el Congreso en esta fase. Este código ha generado mucho revuelo, no solo por la exclusión de las causales, ahora por la reducción de la pena de la corrupción en esta importante normativa de nuestro país. Así que abordaremos con el diputado Alexis Jiménez todos los detalles en torno a este importante código que aguardaba a la espera de aprobación cerca de 20 años. Igualmente, en nuestros segmentos estelares, complementaremos y les presentaremos informaciones de mucho interés sobre este y otros temas. Les invito entonces a que sigan nuestras redes sociales para enterarse de nuestros contenidos, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG. Igual nuestras entrevistas cada lunes en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos. Bueno, y después de cerca de 20 años y nuevamente, la Cámara de Diputados asume la responsabilidad de dar el frente a la aprobación del Código Penal. Sabemos que esta es una normativa sumamente urgente y prioritaria para la República Dominicana, para que podamos sancionar muchos tipos penales, muchos delitos que hasta el momento no están tipificados en el Código Penal vigente, que data desde prácticamente los inicios o antes incluso de que naciera la República, nuestra República, porque es un código napoleónico que data de 1800 y tanto. Así que yo creo que es un paso de avance que es importantísimo porque teníamos solapado este código penal por un solo delito, el aborto, y todas las discusiones de tipo religiosa, política, médica, etcétera, que se discutía detrás de este tipo penal. Han sido excluidas dos de las causales y solo fue acogida la causal que permite la interrupción del aborto en caso de que la madre corra peligro, es decir, en el caso de que la vida de la madre corra peligro. Ahora la dinámica y la polémica va a otro tema y es lo relativo a las sanciones al delito de corrupción. Vamos a abordar más adelante en la entrevista todos los detalles, pero esto ha generado mucho revuelo porque en principio se visualiza una reducción de la pena de 10 a solo o un máximo de 3 años. Entonces, veamos acá con el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la realidad en torno a las sanciones que amerita este tipo penal? Pero quiero hacer un llamado a la importancia de la aprobación de este Código Penal. Yo, desde hace muchos años, he abogado porque no se debía mantener solapado la aprobación de esta importante normativa en función de una discusión que incluso está ajena al Código Penal. Ya tendremos tiempo, lo adelante, para discutir lo relativo al aborto y las causales que quedan pendientes. Y además, tomar en cuenta que esta es una aprobación en primera lectura. Todavía falta un proceso a completar en la propia Cámara de Diputados y posteriormente este proyecto va al Senado. Destacar y tengan pendiente que en el Distrito Nacional ha sido suspendido el regreso a clases de manera presencial debido al auge de la positividad del COVID-19. Igualmente, es importante destacar el decreto que ha sido emitido para sancionar de manera más severa y poner controles a
la venta, distribución y fabricación de bebidas adulteradas que ha cobrado la vida de decenas de personas en nuestro país. De inmediato, la entrevista. Recibimos ya al diputado Alexis Jiménez, quien es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por la receptividad de compartir con nuestra audiencia sobre todas estas polémicas en torno a la aprobación del tan esperado y polémico Código Penal. Bienvenido a Opiniones, Alexis. Muchas gracias. De verdad es un placer para nosotros, Lenny, poder compartir con ustedes. Y nada, el público televidente que nos sintoniza de sus hogares, mis mejores para bien. Es un placer poder estar aquí con ustedes en este programa Opiniones. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos por norma en este espacio, que es también de ustedes, dar a conocer a nuestros invitados, sobre todo cuando nos visitan por primera vez. Y aunque abordaremos de manera principal estos temas, nos gustaría conocer un poco más sobre Alexis Jiménez. Entonces, en ese sentido, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué te motiva a incursionar en la política cuando has sido un profesional exitoso en el área de tu quehacer profesional como abogado? ¿Qué te motiva a incursionar en la política? Mi madre. Hay una palabra del profesor Juan Bosch, una que dice que el hombre que se siente con dignidad humana da todo a la patria sin pedir nada a cambio. Porque ¿cómo puede un hijo decirle a su madre que le agradezca lo que él hace por ella? Realmente mi madre estuvo en las lides de los años 60, siendo política, cuando desde muy jovencita, ya tiene 75 años, y mi madre era una política que llegó hasta un octavo curso y nos dejó un gran legado, o nos ha dejado un gran legado, que es la honradez. Mami, me recuerdo que fue coordinadora ya de doctor Salvador Jorge Blanco y era quien daba todas las ayudas sociales en el sector de los Mamelles, cerca de Villa Duarte. Y una vez yo quería, ella iba a dar mucha, daba ropa y recuerdo que yo me medí un pantalón y me dio una pela que todavía yo me recuerdo. Bueno, y desde ese momento entonces... Se la compro yo. Entonces, mami es una política de principios. Entonces, ¿qué yo vi? Que mami pudo haber sido la diputada, la legisladora, la senadora, todo, pero quizás no le ayudó mucho su formación, pero sus principios no dejaron mucho. Ella vive en Estados Unidos y mi familia inclusive vive allá. Yo debía estar en Estados Unidos, pero era lo que yo le decía a mami: allá es verdad, tenemos una mejor vida y mejor calidad, pero yo quiero ayudar a mi país. Mi compromiso es en la República Dominicana. Allá yo no dejaré lo que seré es el número de socios, no más. Y inclusive la vez que me ha durado en Estados Unidos fue cuando me entregaron la tarjeta, la green card. Y voy a visitarla, pasar tiempo, pero quiero ayudar aquí en mi país y seguir. Ya tenemos, este es el tercer periodo como legislador, por eso para nosotros la preparación, primero Dios, la espiritualidad, el contacto con Dios es la clave del éxito de cualquier persona, el tú sentirte y emocionalmente estar bien. Segundo, el tema de lo que tú sabes es lo que tú vales, pero el tema del conocimiento, el acervo cultural, yo no solamente soy abogado, sino que he hecho cientos de cursos y fuera de eso, especialidades, estudiamos en Toledo, justicia constitucional, tenemos una especialidad, hicimos también la especialidad en geopolítica en el Ministerio de Defensa, fuimos al Pentágono, es decir, como presidí el grupo de presidente de poder legislativo de una de las comisiones de Centroamérica. O sea, te has preparado de una manera... hasta pudiéramos decir estratégica para el desempeño de las funciones que hoy tienes. Y hablabas de que llevas ya tres periodos con el que va corriendo. Y me gustaría saber cómo te visualizas en los próximos 5 años.
¿Vas por la senaduría de tu provincia? Vamos a esperar, porque ahora nosotros hemos tenido un gran desafío. La misma pandemia nos ha tenido a nosotros en una situación difícil. A pesar de que pudimos llegar al gobierno, el partido al que pertenezco hoy, estoy como oficialista, 10 años lo había vivido en oposición, pero independientemente de eso, yo creo en esperar, aunque dicen que no se ha escrito nada de las personas que no se arriesgan, pero ahora mi principal objetivo es cumplir y ayudar en este país con una pieza tan importante como lo es el Código Penal, el Código Civil y el Código Procesal Civil. Y otro de los temas que nosotros tenemos también de nuestra agenda y cumplir con nuestros compañeros. Pero hasta ahora mi aspiración mayor es servir a la nación dominicana. Muy bien. Hablabas de cumplir con los compañeros y uno de los temas que ha tenido como reto o desafiante el PRM como partido ahora de gobierno ha sido justamente los reclamos por falta de empleos para los PRMistas. ¿Qué opinión tienes al respecto y cómo van? ¿Cómo van las cosas en este sentido? Mira, creo que se va a solucionar. Para nosotros ha sido muy preocupante la realidad y para los mismos compañeros, porque después de 16 años, yo recuerdo que cuando yo trabajé en el Ayuntamiento Santo Domingo Este, la primera vez con el licenciado Tony Rodríguez, que es mi padre de crianza, nosotros al salir a perder Domingo Batista y entrar Juan de los Santos, nosotros renunciamos. Hicimos nuestra renuncia con efectividad al 16 de agosto para estar y acompañar, porque creemos en la lealtad y creemos en la solidaridad. Pero nosotros entendemos que cada quien, que los políticos, todos buscamos el bienestar de la República Dominicana, pero cada quien tiene un librito. Hoy le toca el libro de Luis Abinader, hoy toca la forma de gobernar de Luis Abinader. Entonces, yo siempre he creído en los apoyos positivos. Sé que el Estado no debe ser de un partido, el Estado debe ser de todos. Correcto. Pero hoy el modelo de gobernar debe ser el modelo de Luis. Y todo el que esté en contra debe ser el modelo ético, el modelo de preparación. Pero todo el que esté en contra, y nosotros tenemos valores muy bien preparados. Y Luis sé que está enfocado en el tema de la creación de empleos y ayudar y coayudar. Sé que ha sido difícil para parte de nuestros ministros, pero más difícil ha sido para nuestros compañeros, porque aún antes siempre uno le decía, esperen los 100 días, que después nosotros vamos a ver cómo se resuelve, pero ya han pasado los 100 días. Bueno, ya va por 8 meses, diputado. Los 100 días van lejos ya. Sí, pero el contexto en que estamos, nadie, claro. Luis, nadie quería una pandemia. Y también hay que pensar en los otros. Aunque no se piense en nosotros, hay que tener esa empatía. Claro. Y congelar a una persona en medio también de una pandemia y de una crisis, sin crear fuente de empleo para que esas personas puedan acceder, también es un tema muy difícil. Pero sé que le buscaremos una solución, estamos en aras de eso, y sé que vamos a salir fortalecidos, porque al final lo que andamos buscando es construir las bases para una República Dominicana diferente. Yo aspiro a que en algún momento los apoyos políticos de las bases, sobre todo, no se hagan en función de esperar a cambio un empleo, porque esto significa que continuamos en el subdesarrollo. Cuando logremos que sea diferente, que todas las personas puedan tener acceso a un empleo, que tengan más oportunidades de emprender, de desarrollar quizás sus propios negocios. Entonces, todo esto cambiará y estaremos en un mejor estadio. Y para eso, diputado, hay que apostar y seguir apostando a la educación. Siempre se escucha decir que la política es sucia. Y eso es algo prácticamente generalizado en el sentido popular. A mí me gustaría saber su opinión y si realmente es sucia la política y si ha tenido usted alguna experiencia particular que le haya hecho confirmar esa presunción generalizada.
Mira, yo no creo que la política en sí sea sucia. Quizá para mí una de las mayores satisfacciones es cuando tú puedes servir y ayudar a tu pueblo. Y lo que sí es, algunas son, la fiebre no está en la sábana, sino somos los sujetos que participamos en la política. Yo creo que no es el tema la política es el humanismo. La política es es desprenderse, es el servir, es el poder ayudar, es el poner tu conocimiento a favor de los demás. Más tenemos la situación de que en este país que tú bien mencionas, que estamos en área de desarrollo, que tenemos muchas conquistas por lograr y muchas deudas sociales, nosotros lo que ejercemos la política somos lo que tenemos que cambiar. Y eso lo vamos, debemos cambiar. Cambiarlo con la formación, debemos cambiarlo con la preparación, debemos, hay un tema que muchas, y yo lo comentaba y se lo comentaba a muchos jóvenes, que a veces no quieren hacer política. Yo les decía, miren, si ustedes no hacen política, entonces ese dirigente viejo que ustedes los relajan, que es cosa, es el que va a estar sirviéndole a ustedes en una institución pública, pues el que va a estar llevando a cabo los designios de este país. Entonces, ustedes tienen que hacer política. Y yo exhorto a la juventud a que lo hagan y que lo hagan que lo hagan diferente, que no seamos más de lo mismo. De nada tiene sentido que nosotros vayamos a ocupar las posiciones para seguir repitiendo el mismo modelo. Creo que no es la política, son los sujetos y todos hemos sido víctimas. Imagínate, la primera vez que yo aspiré. Me inscribí, yo soy el único candidato que se ha inscrito el mismo. Yo me inscribí en la Junta Central Electoral, mi partido del cual yo fui secretario de Educación de la Juventud, me negó esa oportunidad, gané cuatro resoluciones y tuve que ir al Tribunal Contencioso Administrativo. Por eso los magistrados, Aura Celeste, Eddie Olivares y Leida Piñas, entre otros, y Mariano Rodríguez me decía, no, tú eres hijo de nosotros, porque de los 90 y tanto de diputados que ellos ampararon, también fui el único que pasó. Todos los demás, aún fueron amparados, no pudieron pasar porque lo que nos quedó para hacer campaña fue menos de un mes. El Tribunal Constitucional falló del 16 al 22 de abril y las elecciones eran el 16 de mayo. Es decir, como candidato la primera vez en el 2010, siendo un joven con mucha esperanza, inclusive me recuerdo cuando Solo en yo un llegué en mes, o el... sea, solo tuvo un mes para hacer la campaña en ese Como momento. candidato, sí. Como candidato, sí. No, pero Como eso. candidato. Bueno, ahora mismo Incluso... fue diferente. En el 2020 la campaña fue sumamente corta, pero fue equilibrada porque el corto tiempo fue para todos. O sea que Sí, en su caso pero... se puede decir prácticamente que fue una hazaña. A mí me gustaría saber. Se nota una persona muy segura, que sabe a dónde va, dónde está y lo que quiere. ¿A qué le teme Alexis Jiménez? Solamente a Dios. Solamente a Dios. Yo creo que nosotros, a mí me gusta mucho la palabra de Séneca, que no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Recuerdo a mi maestra, nuestra profesora, doña Ibelice Prat Ramírez de Pérez. Yo vengo de esa escuela, yo fui su secretario de educación con ella. Y siempre decíamos esa palabra, el que no sabe a dónde va, ya Ya llegó. llegó. Entonces, nosotros tenemos, y es lo que le digo a los jóvenes, que tenemos que soñar. Decía William Shakespeare que el cuerpo humano está hecho del material con que se realizan los sueños. No hay nada, y yo todo lo que soy ahora y lo que he hecho, se lo agradezco a Dios, se lo agradezco a mi familia, porque no, nosotros no somos nosotros, nosotros somos los otros de los otros. Y yo recuerdo que todo esto lo soñé. Yo lo que estoy viviendo es un sueño. Muy bien, eso es una muestra de la perseverancia, pero con todo lo que se está viviendo en este momento en particular en el entorno político, que de hecho los partidos tradicionales han perdido mucha credibilidad y gran parte de la población, de hecho, ha manifestado en diferentes sondeos no creer en los partidos tradicionales. ¿Cree que la juventud no se desvincule y se continúe desmotivando?
del ejercicio de la vida política con todas las situaciones que estamos viendo, los temas de corrupción, los casos que se están llevando a través de la justicia por diferentes situaciones y toda esta situación como de si se puede decir, un estado de tensión en el país a propósito de los propios temas que le mencioné? Mira, la verdad es que lo que nosotros hemos vivido una etapa de la historia hoy, República Dominicana y todos los dominicanos, que va a quedar en los anales de los libros. Recuerdo que la pandemia que he podido leer es la del 1918, hace ya más de 100 años. Correcto. Es decir, nosotros estamos viviendo, vamos a ser los millennials que vivieron el tema de la pandemia. El vivir y pasar y poder subsistir sin perder gente, que todos hemos perdido gente muy importante y gente que tenían valía para nosotros. Hoy hemos estado afectados. Y fuera de eso, la República Dominicana mantiene la misma situación. Somos un país que muy rico, pero mal administrado. Y que en eso es en lo que andamos ahora. Creo que Luis tiene dos visiones importantes. La primera es la salubridad, es el tema de la salud. Si ustedes se han fijado, nosotros somos el país que tiene hoy una de las menores letalidad del mundo. Pero no solamente eso, que estamos vacunando a nuestra población. Solamente se lo están haciendo las potencias y los países muy desarrollados, porque hasta en la medicina no hay igualdad. Y ojalá podamos tener un mundo más equilibrado, un mundo más igualitario, donde los ricos sepan que todos somos seres humanos y que somos iguales y que debemos tratarnos como hermanos. Entonces, ese tema de la hermandad. Nosotros tenemos un gran desafío. El otro desafío es el desafío económico. Decía que esto es un país que en sus ancestralmente ha sido mal administrado. Esperamos que eso cambie. Una de las fortalezas de Luis es que es un gran economista y que ha blindado el tema de la economía con personas con mucha sapiencia. Yo creo que estamos apostando a algo diferente. Bueno. La juventud, nadie nace malo, nadie nace delincuente. E inclusive nosotros, en teoría del delito, una de las mejores definiciones de delito es la transgresión que hace la sociedad al individuo en la lucha por su subsistencia. Es una definición sociológica de José Ingeniero y es la que se ha tomado. La sociedad debe ser más equitativa y los políticos debemos darlo todo por la sociedad y combatir el tema de la corrupción, que es un tema que ha sido el tema de boga y el tema que siempre la sociedad ha condenado. Y ha reclamado, eso es así. Yo creo que nosotros hemos sido víctimas, creo, no estoy segura, de la corrupción desde 1492, cuando llegaron aquellos españoles a la República Dominicana. Tenemos que hacer una pausa, pero antes me gustaría saber, ¿usted es pro vida o pro causales? Mira, nosotros realmente somos pro código. Yo creo que nuestro país no debe dividirse entre verdes y azules, ni azules ni verdes. Nosotros solamente tenemos una bandera y tenemos un escudo. Dios, patria y libertad. Ok, entonces voy a hacer la pregunta más directa. ¿Por quién votó? ¿Por cuál de las dos propuestas? ¿Porque se eliminaran las causales o porque se aprobara el código sin las causales? Ahora, como presidente de la comisión, yo me he atenido en ese tema porque quiero ser imparcial, o no imparcial. Yo tengo mi parecer y puedo decirlo públicamente. Yo he votado por la causal. Yo defiendo el derecho de elegir de la mujer, de decidir, porque me gustaría quizás que no fuese así, sino que el Estado, inclusive voy a impulsar varias leyes en aras de eso, sea quien cree las políticas públicas para cuando una mujer inclusive tenga un niño con una condición, ese niño pueda recibir todas las atenciones y esa mujer no reciba una tortura o una condena previa.
Yo creo en el derecho de la mujer, sea religiosa, sea no religiosa. Yo particularmente nunca haría un aborto a una persona, no lo he hecho, porque aquí hay personas que tienen doble moral, no me considero así. Soy abierto, pero en este momento para mí no ha primado ese interés. Creo que el código no se define en 412 artículos, no se definen en 3 artículos, el código es mucho más, y por eso he asumido una responsabilidad, puede decir espartana, porque he estado como el argot popular, como la arepa, con fuego por arriba y fuego por abajo. Pero si tengo que poner, si tengo que ir a la hoguera, si tengo que poner mi cabeza para que la República Dominicana se salve, entonces lo haré con mucho orgullo y bueno, con mucha dignidad. Bien, vamos a una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. También pueden seguir el contenido de nuestros programas cada semana a través de nuestro canal de YouTube. Diputado, realmente los resultados... Los diputados pasan dentro de 3 años ya. Muy bien. Entonces, Alexis, para la audiencia que nos ve, las votaciones y sus resultados... Más bien los resultados fueron realmente sorprendentes porque se veía desde afuera que era una discusión muy reñida. Sin embargo, solo 8 votos en favor de las causales y 146, si no me equivoco, en contra. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo algo a lo interno del Congreso que variara las votaciones o era simplemente que había un sentir oculto que no expresaban muchos diputados? Mira, Lenin, no se trata, y público televidente, no se trata de solamente de las causales, se trata del código. Hubo una diputada de San Cristóbal, Doñé, que dio, para mí eso fue algo desgarrador lo que ella dijo, y me vi en eso. Cuando ella dice que ella tiene una amiga que hace 2 años le rociaron ácido del diablo y que quedó desfigurada, que la persona que hizo ese ilícito penal la condenaron a 1 año, ya está fuera, y ella dice que ella murió ese día que le echaron ácido del diablo. Ella no se deja ver de sus amigas, de ninguna, solamente de la diputada, y que cuando se ve lloran, y que no quiere dejarse ver ni siquiera a sus hijos. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿hasta cuándo? Nosotros, el tema del asesinato, que no son causales, primero quiero edificar, si ustedes buscan el vocabulario jurídico de Henry Capitán, ustedes no van a encontrar causales como tema de simente. Correcto. El asesinato tiene su propio nombre, es simentes. Entonces nosotros, ¿frente a qué estamos? Ella decía que cada vez que ve a su amiga lloran. Entonces, nosotros, ¿cuánta Emily Peguero nosotros necesitamos? Nosotros, ¿cómo vamos a combatir la corrupción? ¿Cómo vamos a combatir el crimen contra la mujer, contra los niños? Este código tiene tantas bondades que quizás no sean las perfectas, tendremos que mejorarlo. Y eso es lo bueno, enriquecerlo. Pero si tenemos que tener algo bien en cuenta, nosotros necesitamos un código. Ya tenemos un código que es del año 1810. Napoleón lo decía, a mí no me van a recordar por las grandes conquistas, no me van a recordar por las grandes personas que manejé ni por las fortunas que tuve, me van a recordar por los códigos. Y es verdad, nosotros estamos hoy teniendo el código napoleónico de 1810, un código del siglo XIX aplicándose en el siglo XXI, que estuvo mucho antes de nosotros ser república. Nosotros somos república gracias a nuestros padres de la patria,
Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, en el año 1844. Claro. Y el código lo adoptamos 40 años después, es decir, en agosto del año 1884. Cuando nosotros adoptamos el código, ya ese código tenía 70 años de aplicación en Francia. Ya ese código había cambiado. Claro, es un código totalmente obsoleto. Y yo he dicho en reiterados medios donde he tenido la oportunidad de hablar sobre el tema, que no podíamos continuar solapando un código que es ya prioritario y urgente para el país por un solo tipo penal o por un solo tema, vamos a decir así. Pero ciertamente el tema más polémico en torno al código penal era el tema de las causales o las eximentes de sanciones en el caso del aborto. Hasta ayer. Entonces, ¿cómo quedó definitivamente este tipo penal en el nuevo código penal? Y luego vamos a hablar un poco entonces de por qué se ha generado tantas polémicas en torno ahora al tipo penal de la corrupción. De hecho, Servio Tulio Castaños de Finjus hizo un llamado, una advertencia que usted de manera oportuna respondió, y quiero que hablemos un poco sobre todo eso. Sí. Mira, primero decirte que nosotros queríamos hacer unas modificaciones, pero propio el presidente Alfredo Pacheco consensuó, y los miembros de la comisión nos habíamos reunido una semana antes y habíamos visto unas observaciones de forma, y habían como 4 o 5 de fondos. Esas observaciones nosotros queríamos hacerlas, pero si las hacíamos en el contexto que había, podíamos no tener el código aprobado. ¿Y esas observaciones sobre qué versaban? Mira, nosotros consensuamos el tema de los alimentos, bebidas y medicamentos falsificados o adulterados. Nosotros consensuamos los disparos innecesarios realizados por policías y militares. Nosotros habíamos consensuado el mismo artículo 112 de la eximente, darle una redacción para nosotros mejorar, no iba a cambiar en nada el fondo, pero sí iba a mejorar su abocación, y eso porque se dio un simposio en la Pucamaima donde estuvieron la gente de Finjus. Y fue el mismo Servio Tulio quien, a través de nuestro hermano Ricardo y José Lorenzo, nos envió su sugerencia. Es bueno destacar. Y en ese momento ya estaba contemplada la sanción que finalmente se aprobó para las sanciones para la corrupción. Tengo entendido que se advierte que hay una modificación y que estaba previsto 10 años, de 1 a 10 años, y finalmente se aprobó de 1 a 3 años. Miren, eso no responde a la realidad, y voy a ser claro. Primero, ese delito de la corrupción estaba establecido desde que hemos estado estudiando el código. Nosotros hicimos un retiro a la comisión, a quienes agradezco, porque no ha sido un trabajo solamente nuestra, sino ha sido un trabajo en conjunto con la combinación de lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo, donde tuvimos a nuestro vicepresidente, Mayovane Martínez, nuestro secretario, Omar Leonel Fernández, la decana, doña Rafaela Alburquerque, nuestra expresidenta, Sandro Sánchez, Sadoqui Duarte, Eugenio, Víctor Fadur, Víctor Suárez, Plutarco, Luis Sánchez. Es decir, y invitados especiales que tuvieron, que fueron casi miembros de la comisión, o son para nosotros miembros de la comisión, Priscilia y Ramón Rogelio Genaya, Lía Wessing. Nosotros hicimos un retiro de 4 días, donde nosotros no vimos la luz del sol. Entrábamos a las 8:30 y salíamos de noche a las 9:10 de la noche discutiendo este código. Es bueno que sepan que este código se debatió con una matriz, y lo voy a hacer público, una matriz que nos envió Finjus, donde envió todas sus consideraciones. Pero al respecto de este artículo, Finjus no puso ninguna observación. Y vuelvo y repito, no hizo ninguna observación. Y tenemos inclusive correspondencia recibida, acusada de recibo, de Finjus,
mandando toda su propuesta a este mismo código. Y la corrupción estaba. Lo que pasa, y qué bueno que Servio lo hizo, yo no lo veo mal, yo veo que esto llama a que la gente investigue y escudriñe. ¿Por qué? Porque el delito de la corrupción, primero, existe el cúmulo de penas, artículo 51. No se da solo. Hay otras infracciones tipológicas reales, y vuelvo y repito, porque ahí no, con la corrupción no hay concurso real. No son ideal, hay concurso real. Y nosotros como eso es que lo hemos tratado. La comisión tiene en ese capítulo, que es el artículo 303, tiene el artículo 305 que habla de la concusión. Tiene el artículo sobre enriquecimiento ilícito, malversación de fondos. Tiene el cohecho activo y el cohecho pasivo, el tráfico de influencias. Tiene los contratos sin cumplir los requisitos legales, que esto va para el tema de las auditorías y sobre hasta una reforma de ley que Compra y Contrataciones quiere hacer. Nosotros lo que hemos hecho es reforzar, pero que son 3 años, no es verdad. La pena mínima que hay, que nosotros configuramos, es de 21 años. Y si el delito, el crimen de corrupción, como lo es un crimen, es propio, el juez tendrá para poner de 53 a 63 años. Y pero, cuidado. Pero una pregunta, no puede pasar la pena máxima, 60, la pena máxima que finalmente quedó consensuada en esta primera aprobación, ¿de cuántos años hablamos? Es que no se puede hablar de una pena máxima porque hay cúmulo de penas. Son penas que se suman entre sí. La pena máxima va a sobrepasar los 60 años. Realmente, pero la pena cúmulo, máxima... En el cúmulo hoy, de pena anteriormente, y ya usted nos podrá confirmar o no, había un límite máximo de cantidad. De 60 años. Exacto. Entonces ahí era que quería llegar para confirmar si realmente se pueden aplicar entonces todos los cúmulos de pena a estos delitos conexos reales de la corrupción. Sí, es correcto. En el tema de la corrupción que nos ocupa y que el señor Servio Tulio, presidente de Institucional de Justicia, FINJUS, ha hecho algunas ponderaciones. Lo que pasa es que el delito de corrupción no se configura en sí solo. Y como repetía, tenemos el cúmulo de penas y se configuran varios tipos penales reales. Y es en eso que estamos apostando. Pero no solamente está la pena, sino que también existe lo que son las penas complementarias. Si fuera de dar 21 en el menor de los casos, 53 o más de 60 años, entendiendo que el cúmulo de penas llega hasta los 60 años y que la pena máxima es 40, un funcionario estaría enfrentando eso. Pero también las cosas novedosas e interesantes es que dentro de las penas complementarias está la inhabilitación por 10 años y de por vida del servicio público. Pero también está la confiscación de los bienes, que es uno de los temas más trascendentales porque le estamos poniendo al Ministerio Público que pueda disponer de esos bienes que inclusive hay una propuesta de una ley de extinción de dominio. Eso le iba a preguntar, ¿qué ha pasado con la ley de extinción de dominio? ¿Cuál es el curso que lleva a lo interno del Congreso? Recuerden que teníamos una mora legislativa abismal. El Código Penal tenía 18 años en la Cámara. Ahora mismo estamos trabajando en cumplir con esa mora. Y creo que la ley de dominio, extinción de dominio, es una ley importante y que tendremos que verla en su momento. Pero con el Código Penal venimos subsanando parte con el tema del decomiso, la confiscación. Es decir, el Ministerio Público va a tener herramientas con unas penas complementarias que van a poder subsanar hasta que tengamos la ley de extinción de dominio. Pero lo más importante es que en el tema de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, el que es castigado por el delito de corrupción tendrá que devolver hasta 10 veces la suma que fue envuelta en dicha operación si es comprobada.
Y esto sí es un duro golpe, es un gran golpe contra el tema de la corrupción, porque una de las cosas más fuertes para los ciudadanos es que una persona sea acusada de corrupción y mañana esa persona siga siendo una persona putumpote, siga teniendo su mismo dinero y su mismo recurso con un dinero que no trabajó, con un dinero que es del Estado. Entonces, no debe ser solamente el tema de la pena, sino también la devolución de los robados. Bueno, ese es uno de los temas que ha expuesto recientemente el presidente de la República, y hubo hasta la firma de un acuerdo de colaboración con los Estados Unidos en este sentido. Tenemos ahora que presentarles los 5 o más. Veamos qué nos presenta Starling en el día de hoy. Esta semana en Los 5 Más, y debido a la preocupante ola de muertes por bebidas adulteradas, presentamos 5 eventos desarrollados en torno a las bebidas adulteradas. En el puesto número 5, venta de Clerén o tapa floja. En abril 2020, el Ministerio de Salud alertó sobre muertes por ventas de alcohol adulterado tipo Clerén o tapa floja, que durante ese año causaron más de 200 muertes. En el puesto número 4, venta de bebidas Monday. La adulteración de bebidas alcanzó un nuevo nivel cuando durante el fin de semana de Semana Santa fallecieron más de 20 personas por consumir bebidas adulteradas, entre ellas una conocida como Mondays. El Ministerio Público hizo en marzo apresamientos y clausura de establecimientos por ventas de bebidas falsificadas. En tercera posición, laboratorios clandestinos. Dentro de las investigaciones realizadas por las autoridades, salieron a la luz decenas de laboratorios clandestinos, como es el caso de Guerra, donde operaba una pequeña industria que podía producir hasta 1,000 litros de bebidas adulteradas al día. En el segundo puesto, videos tendencia. Debido al alarmante número de muertes por bebidas adulteradas, se hicieron virales videos de personas consumiendo y detectando dichas bebidas. Las grandes casas de ron en el país debieron salir a dar la cara por sus productos. Y en el puesto número 1, decreto presidencial para evitar la venta de metanol. En abril de este año, el presidente Luis Abinader emitió un decreto número 275-21 con el propósito de controlar la importación y comercialización de metanol, compuesto químico que ha causado en el país 127 muertes en lo que va de año y más de 200 en el primer cuatrimestre del 2020. Hasta aquí los 5 o más. Y continuamos conversando con el diputado Alexis Jiménez, quien es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, a propósito de estos temas tan importantes del Código Penal y del tema que presentamos hoy en los 5 o más sobre el impacto de la venta, distribución de bebidas adulteradas. ¿Qué se va a hacer en este sentido? Usted decía anteriormente que habían consensuado o avanzado conversaciones sobre la venta de bebidas adulteradas. Sí, sobre el tema de las ventas de bebidas adulteradas, decía que según la teoría malthusiana, hacía un paralelismo, la delincuencia camina a un ritmo geométrico, mientras que la justicia camina a un ritmo aritmético. Es la carrera de la tortuga y la liebre. Pero nosotros, por eso, teniendo un código tan anquilosado en los años, estábamos todavía más atrasados. Este código está compuesto por lo más novedoso de la legislación estadounidense, española, alemana, francesa. Es decir, una de las improntas, nosotros ya la comisión vio un proyecto de artículo que lo íbamos a introducir en la modificación en esta semana, pero no pudo ser posible, pero que ahora lo vamos a ver la próxima semana, porque el proyecto, a pesar de que fue aprobado en primera lectura, fue enviado a la Comisión nuevamente de Justicia a un plazo de 15 días para luego conocerse en segunda lectura, y de ahí el proceso es que si es aprobado, va al Senado, se conoce en 2 lecturas consecutivas, si no es declarado de emergencia, y luego va al Ejecutivo para su promulgación o para que pueda observar el derecho, observarlo
el derecho a veto que tiene el Ejecutivo. Importante la aclaración, importante, porque quizás hay personas que entienden que ya el Código Penal está aprobado y que aguardamos a la espera de promulgación, y no es así. Es el primer paso. Todavía hay un trámite constitucional, de procedimiento constitucional que hay que cumplir. Inclusive hay un trámite, y le voy a decir esto. El Código Penal fue ley en el año 2015. Siendo nosotros legisladores, e inclusive siendo nosotros miembros de la Comisión de Justicia, pero por un error procedimental, el Tribunal Constitucional lo declaró nulo. Entonces, nosotros estamos observando todos los procesos, estamos observando los reglamentos, inclusive si ustedes pueden fijarse, el presidente Alfredo Pacheco, cuando habla sobre el Código Penal, hace algo que es inusual. Cuando se va a las votaciones, saca el reglamento y la constitución y establece lo que son las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Y dice, esto es una ley orgánica y necesita una mayoría calificada. Lo estableció para no dejar dudas sobre eso. Cosa que muchos presidentes que habíamos visto en el devenir jugaban con el tema de las leyes orgánicas y las leyes que necesitaban una mayoría calificada o especializada. Podemos estar tranquilos de que con esta ley tan importante, este código esencial en nuestra legislación, no pase lo mismo que hemos visto de manera desagradable con la ley de partidos y de garantías o régimen electoral. Creo que sí, se están tomando todas las medidas posibles para que estas situaciones no puedan darse. Pero sobre el tema, la pregunta que nos hacía sobre la bebida adulterada, tenemos un proyecto de artículo que será conocido la próxima semana y que ya la comisión lo vio, ponderó y vio positivo el artículo. Lo que nosotros ahora, como tenemos ya, estamos apoderados nuevamente, vamos a poder incluirlo. Muy bien. Que es el tema, no solamente la bebida, porque hoy son las bebidas. Mañana cualquiera falsifica un medicamento, claro, y mueren 100 personas. Bueno, y los medicamentos personas siempre han sido tema de falsificación. De hecho, hemos visto, pero procesos recientes. Lo que pasa muchísimas veces, no hay un régimen de consecuencias. Si no existe una ley previa que castigue ese ilícito penal, entonces habría una situación para el juzgador y para el Ministerio Público poder hacer una persecución del delito penal o del crimen penal. Pero entonces, en torno a eso, también fuimos más allá. Las medicinas y los alimentos. Porque en sentido general, sin límites. Muy bien. Entonces, estamos colocando un proyecto que va a ser acorde a los tiempos y que va a ser una pieza, como lo he dicho, quizás no será la mejor, podrá tener su falencia, pero será mucho mejor que lo que tenemos en la actualidad. Leí unas declaraciones suyas donde advertía o informaba que se iban a estar haciendo vistas públicas, que se iban a invitar a ciertos sectores en las próximas semanas para que puedan participar y aportar. Coméntenos un poco quiénes serán los invitados y si van a invitar a las feministas también a estas reuniones que se van a dar previo a que se conozca para una segunda lectura. Mira, nosotros como comisión hemos sido abiertos. Inclusive tuvimos un simposio en que lo produjo mismo Finjus en combinación con nosotros en el Hotel Intercontinental. Y las damas, las distilestas damas, estuvieron fuera y nosotros la hicimos pasar y las escuchamos y tomaron un turno y hablaron. Es decir, que no creo que ninguna de ellas se atreva a decir que nosotros hemos cerrado el Congreso o que no han tenido la puerta abierta. La tienen, la tendrán, porque la Cámara de Diputados es la casa de la democracia y eso debe estar abierto para todos. Nosotros la próxima semana vamos a escuchar a los diputados y la semana de arriba vamos a estar escuchando a las organizaciones que tengan que ver y que quieran hacer sus aportes. ¿Cuándo se va a conocer la próxima lectura? ¿Mayo 14? Mira, nosotros tenemos 15 días. El plazo de nosotros es el de, para nosotros, rendir nuevamente el informe
si así lo entendemos. Pero luego de ahí nosotros apoderamos a través de la Secretaría General a la Comisión Coordinadora en manos del presidente, y ya corresponderá al liderazgo de la Cámara, al presidente como los voceros, establecer en qué día se va a colocar en la agenda. Es que leí unas declaraciones de una diputada donde ella decía que el 4 de mayo, entonces calculando con estas vistas que se van a hacer, no me daba la fecha. Antes de que concluyamos, porque ya el tiempo se nos agota, se habla de una campaña para atacar el código. Vamos a ver brevemente algunos tweets que han sido publicados recientemente a propósito de este tema. Vemos aquí, bueno, esta fue la respuesta que usted le dio a nuestro querido amigo. Desde aquí le mandamos un saludo a Servio Tulio Castaños de Finjus, aclarando lo que ya vimos. Es mi hermano. Bueno, veo que así lo distingue en su tweet. Vamos a ver otros. Uchi Lora dice, de acuerdo, honorables, vamos a despenalizar la corrupción. Vamos a leerlos todos para que usted nos dé su opinión al final. Seguimos. Ricardo Nieves, los diputados de la corrupción, barbarazos. CDN lanza una encuesta preguntando, Código Penal aprobado por los diputados establece penas de 2 a 3 años para todo el que cometa un delito de corrupción. ¿Qué le parece? Ahí hay una encuesta, todavía no tenemos los resultados. Y finalmente, y este tuit me llamó muchísimo la atención y creo que así también pasará contigo, Alexis. Dice Emmanuel Esquea, que de hecho es una persona allegada al PRM, lo único moderno del nuevo Código Penal son las 3 causales. Todo lo otro es bluff. Su opinión sobre este recorrido a través de Twitter. Mi opinión es que cualquier cosa que nosotros hagamos será mejor que lo que tenemos, y que respeto, valoro las posiciones, sean injustas o no, pero es como decía Voltaire, quizá no pueda estar de acuerdo con tu posición, pero daría hasta mi vida por el derecho que tiene a expresarla. Y yo daría, esa es la democracia. La democracia es que cada quien pueda expresar lo que siente. Quizás lo que le pediríamos es que lean más, que estudien más, que vean más el proyecto, para que su juicio no sea un juicio a priori, sino que sea un juicio basamentado en lo real. Y como decía un estadista, la historia nos juzgará. Y yo estoy bien conmigo, con mi conciencia, y ante Dios estoy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alexis, por acompañarnos, por la receptividad de aceptar compartir con nuestra audiencia todos los pormenores en torno al Código Penal. Gracias, y aquí estamos a tu orden. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Que Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Nos veremos con el favor de Dios el próximo domingo.